fue una experiencia sobrenatural. Yo los conocí el verano pasado, que fui a como 5 días, 3 días a Haití, contando con República Dominicana. Fue una experiencia bien linda, porque yo sí no sabía nada de WEC, no sabía mucho de lo que son las misiones, aunque en mi corazón siempre estaba el deseo de ir a las misiones, ir a las naciones, pero no sabía mucho de cómo hacer, a dónde ir. Al principio no sabía cómo me iba a ir, solo iba confiando en lo que Dios me había dicho. Pero llegando ahí, yo me sentí tan bien, sentí que pude entrar en la cultura. Uno de los puntos bien importantes que yo no sabía era de que yo me aparezco a ellos. Entonces ellos, al verme a mí, miraban a alguien como de ese país, y lo cual me hacía familiar, me hacía que yo podía entrar en este lugar. Es una cultura completamente diferente en el sentido de sus creencias, de la forma que ellos miran la vida. Pero lo que yo pude notar ahí es el amor familiar. No temas, si el Señor te está llamando, adelante, Él estará contigo. Y Él transforma vidas, Él quebrantó mi corazón. Yo ya no soy la misma persona. Yo he aprendido a amar a todo el mundo, es fácil decirlo. Pero cuando tú estás en una cultura donde solamente lo único que te queda es tomarte de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú te sueltas y tú dices, haz conmigo lo que tú quieras. Solamente dar el amor, y las personas van a conocer a Cristo a través del amor que nosotros sintamos hacia nosotros mismos y el amor que podamos llevar hacia otros que no han escuchado del Evangelio.